Este debe ser el corredor del que hablaba O'Neill. ¿Lily? Ah, este sitio me está afectando la mente. ¿Es esto?
detente un momento y escúchate, Myra. Una sociedad secreta secuestró a Lily y fingió su muerte. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena? Pero es verdad. ¿Por qué no puedes comprenderlo? Sé que es difícil de aceptar, Myra. Pero ella ya no está. Nuestra pequeña ya no está. Pero tengo pruebas. Mira. Myra, estás obsesionada. Necesitas descansar. Cuando todo acabe, aprenderás a aceptarlo. No. Nunca lo aceptaré. Si tú no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. Myra, tenías razón. Pero, ¿por qué veo esto ahora? Esa cosa. Quizá pueda pasar sin que me vea. Tengo que salir de aquí. Creía que este puto sitio ya era estable. Alguien está vigilando. Lily.
Quien haya estado aquí reunió información sobre ella. No te muevas. Estás con Mobius, ¿verdad? Yo... ¡Cállate! ¡Ni una palabra más! No eres de los nuestros. No, no lo soy. Me envió Kidman. Oye, vine a ayudar, ¿entiendes? Soy Sebastián Castellanos. Mientes. Sebastián Castellanos está muerto. ¿Qué? No. ¿Quién te dijo eso? Voltéate. Lentamente. Eres Yukiko Hoffman. ¿Cómo sabes mi nombre? Te lo dije. Me enviaron para encontrar a mi hija Lily. El núcleo. Te estoy diciendo la verdad. Lo sé. ¿Lo sabes? Ausencia de microexpresiones y desviación. Sin repeticiones verbales. Vi suficiente para saber que no mientes. Claro. La psicóloga del equipo. Tengo que usar lo que tengo a mi alcance para sobrevivir. El combate no es mi fuerte. Parece ser algo recurrente por aquí. Perdón por haberte apuntado. Así que ahora envían contratistas. Eso es que las cosas siguen mal. ¿Encontraste algún otro miembro del equipo? Sí, pero el único que hallé con vida fue O'Neill. ¿Liam está vivo? Bien. ¿Hizo algún proceso con la estabilización? El emisor grande vuelve a estar conectado, pero este sitio sigue desmoronándose. Y creo que todo es porque ese psicópata secuestró a Lily. Está suelto en Unión y puede manipular este sitio a su voluntad. Eso significa que mi teoría es correcta. Esto es mucho más que una desconexión del núcleo. Los médicos no usamos el término psicópata en sentido peyorativo, pero en este caso es oportuno. Solo un psicópata diagnosticado clínicamente podría afectar STEM de este modo. Un tipo de personalidad psicópata que use a Lily para amplificar su poder. Es la peor situación posible. Eres psiquiatra. ¿Alguna sugerencia de cómo derrotarlo? Los psicópatas son antisociales, carecen de empatía y exhiben tendencias sádicas. Pero su principal rasgo común es su egocentrismo patológico. No se preocupan por otros, solo por ellos mismos. ¿Sabes algo que pudiera ser importante para él? Sí. Se cree un artista. Solo habla de eso. Entonces la mejor forma de atacarlo sea a través de su arte. La destrucción de algo valioso para él podría hacerle bajar la guardia. Lo tendré presente. Pero primero tengo que encontrarlo. Está atrapado en el cine. Bien. Entonces es la salida de 5. Está justo aquí, en la sala de al lado. Sintonicemos los comunicadores para estar en contacto. Revisaré mis archivos por si puedo encontrar más información sobre lo que está pasando. Sigo pensando que aquí hay algo más. En cualquier caso, será difícil luchar contra él. Toma todo lo que consideres que puedas necesitar. ¿Lily de verdad cree que morí? ¿O solo era parte de tu prueba de detección de mentiras? Siento decírtelo, pero eso es lo que cree. Yo también pensaba que era verdad, hasta ahora. Pero con los años aprendí a tomarme con cierto escepticismo todo lo que dicen en Mobius. No fue difícil ver que decías la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué clase de monstruos trabajas? Sé que no está bien, pero piensa en lo siguiente. A Lily probablemente la traumatice menos pensar que estás muerto que creer que estás vivo, pero no puede estar contigo. Sí, puede ser. ¿Pero qué pasará cuando la encuentre por fin? No te preocupes. Cuando te vea, creerá en lo que ve en sus ojos. Si Mobius sabía que tenía que alejar a los psicópatas de STEM, ¿cómo acabó uno aquí? No lo sé. Todos en STEM fueron sometidos a una serie de exámenes psicológicos antes de ser colocados aquí. Y los estuvimos observando desde aquí en secreto para detectar cualquier señal de inestabilidad mental. Ya veo, pero no funcionó. Por desgracia, la psicopatía y la sociopatía son muy difíciles de diagnosticar correctamente. Los psicópatas tienden a ser astutos y muy inteligentes. Al conocer su propio diagnóstico, son capaces de disimular su condición. El hecho de que este pudiera engañarnos. Obviamente es hábil y está consciente de sí mismo, de forma perturbadora. Perfecto. Así que las pruebas solo excluyeron a los psicópatas más débiles. Me siento responsable de todo esto. Fui yo quien diseñó esas pruebas.
dijiste que crees que hay algo más. Estudié en profundidad el incidente de Beacon para evitar un desastre parecido. En ese caso, la persona en cuestión era el núcleo. Pero entonces el entorno quedó relativamente intacto. Aquí hay algo raro. ¿De qué hablas? Las criaturas que hay aquí, la disolución de unión, la interrupción de la comunicación con Mobius. Parece demasiado para una sola persona, incluso con el poder del núcleo. Él mencionó algo antes. Otra persona que quería el poder del núcleo. Eso podría... No, es demasiado horrible como para considerarlo. ¿Qué? Solo hay algo que podría ser más poderoso que un psicópata aquí adentro. Pero necesito investigar más antes de poder sostener la teoría. De acuerdo. El cine. Voy por ti. Thank you.
muestran estas cosas. Maldita sea. Lily está ahí dentro. ¿No apreciaste la actuación de mi hermosa oscura? Tal vez esto te guste más. Escucha. ¡No! ¡Que alguien me ayude! Me preparo para mi obra más grande hasta ahora. Pero no mereces ser testigo de ella. No hasta que aprendas a respetar mi arte. Escucha. Escucha sus gritos. Los ecos de mi obra. Respetar el arte, ¿eh? Es hora de poner a prueba la teoría de Hoffman.